Es un gran privilegio estar una vez más aquí en este medio para poder compartir de la palabra del Señor. Quiero invitarles a que se una conmigo en palabras de oración para decirle a Dios que nos dé un hermoso tiempo en su presencia y que podamos disfrutar el estar en Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Te doy gracias en esta hora por la oportunidad que tengo de poder llegar a tu presencia unido en un mismo sentir con los que se han conectado en esta transmisión para de esa manera poder decirte que necesitamos aprender más cada día de tu palabra. Necesitamos que nuestro entendimiento pueda estar abierto para comprender la escritura, que podamos sacar provecho de las enseñanzas que están establecidas aquí en, en tu palabra. En esta hora te pido, buen Dios, que me des la gracia para llevar bendición a la audiencia y que de esa manera podamos estar hoy más que nunca unidos, orando uno por los otros, que aprovechemos que nuestro eh, cuerpo se convierta en templo y morada de tu Santo Espíritu. Y que ahí pueda estar cómodo, que pueda estar dando fruto al ciento por uno. Muchas gracias Señor, porque estoy seguro que tu palabra siempre lleva un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje de vida. Pues de hecho nuestro Señor Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Y yo lo creo y bajo esa fe. En tu palabra nos hemos presentado hoy para pedirte que esa porción de tu palabra dé fruto en nuestra vida. Muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que es bien importante y el tema que le puse es la palabra que Jesús dice. El Espíritu es el que da vida. Para venir a Cristo se necesita ser llamado de parte de Dios. Pues Jesús dice... La palabra en San Juan capítulo 6, verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué promesa más grande aquel que tiene ese privilegio de convertirse. En ser llamado, de ser escogido, llamado y escogido de parte de Dios, que viene a Cristo, un día tiene ese gran privilegio de resucitar, así como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar por cuanto hemos aceptado el llamado. Dice la palabra en Apocalipsis, ahí usted puede ver en el capítulo uh, 3, verso 20, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno. Oye mi voz y abre la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe por qué le puse al, al tema el Espíritu es el que da vida? Porque cuando venimos a Cristo es cuando tomamos vida, porque el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, empieza a, a darnos un nuevo rumbo de vida. Porque antes de venir a Cristo, dice la palabra en Romanos, que estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida, estábamos muertos desde el momento en que el hombre nace, nace bajo condenación. Pero es necesario. Por eso eh, me impacta eh, cuando Jesús dice que eh, el reino de los cielos es de los niños. Pues cuando uno es niño es inocente, pero cuando ya es, es consciente es cuando ya se empieza a manifestar la maldad en el ser humano, entonces es cuando se requiere buscar a Dios, pues si un niño muere es inocente, ese pecado no lo va a llevar a la condenación porque es inocente, pero cuando ya sale uno de la inocencia es cuando necesita buscar a Dios. Y yo le quiero invitar hoy a que deje de estarse quejando usted que no quiere buscar de Dios porque ve mal testimonio en determinadas personas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay hay muchos que estuvieron un tiempo en el evangelio y después eh, se convierten en personas tremendas con una conducta muy mala. Se convierten peor que antes. Pero la Biblia dice qué es lo que pasa con estas personas. Pues cuando viene usted y abre la puerta de su corazón, obviamente Dios entra y el Espíritu Santo empieza a limpiar su interior, empieza a limpiarnos, ¿verdad? Y empieza a quedar nuestra vida adornada. ¿Sabe por qué es que cuando uno viene a Cristo uno no quiere ver cosas desagradables? Se siente que se ensucia, se siente que, que se contamina solo quiere estar leyendo la Biblia, solo quiere estar cantando, solo quiere estar haciendo cosas que siente usted que Dios se agrada de ello. ¿Por qué? Porque usted está quedó limpio, la sangre de Cristo lo limpió de su pecado que por naturaleza lo tenía condenado a muerte y el Espíritu Santo está regocijado en usted y empieza usted a vivir una vida diferente. Y empieza muy fogoso, usted quiere compartir, usted quiere predicar, usted quiere decirle a la gente que Dios cambia, empieza usted todo el creyente nacido de nuevo siempre siente esa sensación cuando viene a Cristo, cuando sí verdaderamente su conversión fue genuina. Usted tomó vida, ¿por qué? Porque recibió la palabra de Dios y el Espíritu tomó vida en usted y empieza a sentirse de una manera que ya no es la misma persona. Pero ¿qué pasa? Llega el tiempo cuando usted empieza a, a ver que aquella persona que estaba muy fogosa, que no perdía culto, que quería estar solo hablando de Dios, empieza a dejarse influenciar de sus amistades y se lo empiezan a llevar a a excursiones, a fiestas, a lugares donde no debe de ir, empieza ya a relacionarse con personas que hablan malas palabras, le gustan uh, los chistes de doble sentido, empieza usted a ver que esa persona se empieza a descuidar y se empieza a descuidar y total, después ya no apareció en la iglesia, después ya no apareció en la iglesia y después se lo encuentra en algún lugar diciendo yo fui cristiano y ahí perdiendo el tiempo estaba y empiezan... O algo otros, sirvieron muchos años y luego una cosita poca los llevó a decepcionarse y se fueron. Se fueron. Y después empiezan a hablar mal del, del, de los cristianos y empiezan a hablar mal y empiezan. ¿Usted ha encontrado personas que actúan así? Quizás en el trabajo, quizás eh, en algún lugar de, donde usted incursiona, ¿ha escuchado? Pláticas de personas que dicen yo fui cristiano y empiezan a hablar mal de los cristianos y se convierten en enemigos de los cristianos. Usted sabe qué es lo que pasa con esa persona. ¿Sabe usted qué es lo que, que pasa? Dejó de que esa palabra, que ese espíritu y es vida, fluyeran ellos. Se descuidaron de reconocer lo, lo que dijo Jesús. Y esto lo vemos aquí mismo en Juan capítulo 6, verso 60 y 63, dice de la siguiente manera, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquellos que se empezaron a descuidar de la palabra de Dios, Empezaron a dejarse alimentar de la palabra de Dios. Empiezan a decaer, a decaer de su vida espiritual y se convierten en personas terribles. Y mucha gente pone la mirada en esas personas y dicen, para ser como Julano, mejor estoy como estoy. Y, y toman a esas personas como un ejemplo para no buscar a Dios. Y usted está equivocado. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a esta persona? Váyase conmigo a Lucas. En Lucas capítulo, capítulo 11. Allí vamos a encontrar lo que dice la palabra. Eh, en la palabra está lo que sucedió con esta persona. Esta persona eh, le pasó algo tremendo. En el capítulo 11. Habla del espíritu inmundo. Aquí no está hablando del espíritu que da vida. Aquí está hablando del espíritu inmundo que estaba en esa persona que ahora usted ve que dice que fue cristiana pero que ahora ya no es y su estado es terrible. Usted dice, ¿por qué antes era tranquila esta persona? Pero ahora que se convirtió al Evangelio y mírenlo hoy cómo se comporta. ¿Sabe qué fue lo que le pasó? Lo que aquí dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando venimos a Cristo, quedamos completamente limpios. El Espíritu Santo empieza a adornarnos por dentro, adornar nuestro corazón para que esas palabras que dice Jesús, que son espíritu y son vida, puedan estar ahí para el momento de la necesidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo ve que el interés suyo ya no es por la vida espiritual, por la vida que agrada a Dios, entonces el Espíritu Santo se va contristando, se va contristando en usted. Y a medida de que usted se va envolviendo en el pecado, el Espíritu Santo se aleja de usted, dejando su corazón limpio, pero vacío sin la presencia de él. Porque una persona puede tener mucha llenura de palabra de Dios en el corazón, pero sin el Espíritu Santo en él está completamente vacío. Está completamente vacío. Posiblemente no esté sucio todavía, como cuando dice que este Espíritu Inmundo regresa y encuentra la casa desocupada, adornada, pero está vacía y sabe lo impactante de eso que dice que cuando llega y encuentra se va a buscar, dice, a lugares secos y no encuentra reposo en ningún lugar. Por eso, espíritus que salen de los cuerpos de las personas que se contaminan, siempre van a buscar un cuerpo, siempre van a buscar dónde meterse, y a veces hasta los pobres perros suben las Consecuencias, tal los cerdos como aquellos cerdos que, cuando aquel endemoniado gadareno este, pidió ser liberado, no querían irse, así no más del gadareno se fueron al acto de cerdos. Y aquellos cerdos, dice la palabra, que se des, fueron a un despeñadero y terrible lo que sucedió, una manifestación tremenda. Entonces, los espíritus inmundos siempre. Cuando salen de un cuerpo, quieren entrar a otro cuerpo buscando tranquilidad, porque donde más pueden estar mejor, ellos están en tormento y dentro del corazón de una persona sin el Espíritu de Dios terrible. Por eso actúan las personas de esa, de esa manera, porque dice: Entonces va y toma, dice, a otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el peor estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí está la respuesta para usted que siempre está poniendo la mirada en los que dicen ser cristianos un tiempo y ahora ya no lo son y que están solo hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, hablando mal de todo el mundo, porque se descuidaron y el Espíritu Santo se alejó de ellos y al quedar su corazón vacío, que es el corazón, es la casa, donde habita el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en Ezequiel, os daré corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Entonces, ese corazón espiritual es la casa donde el Espíritu reposa, donde el Espíritu fructifica, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Quedó vacío, pero quedó ordenadito. Pero entonces, este es... Este espíritu o quizás eran no solo uno más espíritus vuelven, entran en la persona y se convierte en una persona terrible, peor que antes. Aquí está la respuesta de aquellos que no entienden por qué hay personas que vuelven al mundo y su conducta se convierte en una conducta Peor. ¿Por qué? Porque se descuidaron, no se alimentaron de la palabra de Dios. Por eso yo vengo a invitarles hoy a que usted sea una persona que tome la escritura como la inspiración de Dios para que usted sea una persona educada. En el Señor, que usted pueda vivir, que nosotros podamos vivir. Me estoy incluyendo en este sermón. ¿Sabe por qué? Porque yo soy necesitado de tomar la instrucción de la palabra para vivir como un hijo de Dios, reconociendo que el Espíritu es el que da vida. Dice que la carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Por eso, cuando hablo de las manifestaciones de las de, de, de la carne, usted sabe cuáles son. Y no solo las que menciona en Gálatas, hay infinidad de manifestaciones de, de la carne, o sea, de una persona carnal. Por eso es importante, dice la palabra, que los que tienen condenación son los que no andan conforme al Espíritu. Pero los que andan conforme al Espíritu son los que tienen esa nueva vida. Ya no hay condenación para el creyente si estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, si estamos siendo controlados por ese espíritu de vida en nosotros. Yo quiero invitarle hoy, amado oyente, a que se prepare dándole crédito, dándole fe a esta palabra en su vida, porque aquí están las grandes enseñanzas que nos van a hacer vivir bendecidos, nos van a hacer vivir como personas que somos diferentes. Ya no podemos estar viviendo al Evangelio. Ya no podemos estar como los niños jugando de la iglesita. Tremendo. Hay gente que no toma en serio el Evangelio. Tienen muchas deficiencias. Yo he estado hablando que hasta su servidor tiene deficiencias. Pero la ventaja es que tengo activo al Espíritu Santo. A ese Espíritu que da vida en mí. Y Él me dice cuando yo estoy menguando. En la, en la vida espiritual. Cuando yo me estoy alimentando de lo que no edifica, el espíritu me avisa. Entonces yo tengo que estar alerta. Hoy escuchaba algo tremendo de un siervo que estaba anunciando de cómo se contamina las personas. Hoy la gente... Eh, se contamina fácilmente. O nos contaminamos, puedo decirle, por medio de, la, de las redes sociales, por medio de estos aparatos. Uno se puede contaminar. Porque ahí hay mensajes subliminales que parece que no, pero sí hay mensajes que lo contamina a uno. Por eso eh, algunos se sorprenden ahora que en la casa me ven por rato viendo tele me gusta un poquito ver las noticias o alguna información, por ejemplo, ahora que están la, las informaciones así calientitas de, del catarro que está matando gente, de la gripe que está matando gente. Entonces yo quiero decirles que algunos se sorprenden porque yo tengo ya muchos años que no me ha gustado mucho ver tele. ¿Por qué? Porque yo sé que si me pongo a ver tele, a ver películas, a ver programas, me limito de estar escudriñando la escritura de estar meditando y no es que sea un santulón no estoy en contra de, de, de los programas televisivos porque algunos tienen eh, algo bueno pero hay mucha programación que está destruyendo la vida de muchos creyentes y se van eh, descuidando 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 y cuando acuerdan empiezan a estar con su corazón desocupado porque no le han depositado tiempo a la palabra para llevarla al corazón y que el Espíritu Santo se esté alimentando de esa palabra que llevamos al corazón, porque el Espíritu Santo se alimenta de la palabra que llevamos al corazón. Si yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a alimentar al Espíritu Santo? Ya el Espíritu Santo ya no ya se alejó de una persona que no escudriña la escritura. No podemos pasar desapercibidos tenemos que entender que si dice la palabra que el espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha, entonces preocupémonos más por alimentar la naturaleza de hijo de Dios. Es fácil alimentar la, la, la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual se alimenta con la alabanza, con la palabra, con la oración y, y teniendo eh, conversaciones edificantes con otros conciervos, viendo eh, cómo el Señor opera en, en el ministerio de determinadas personas, viendo cómo Dios se manifiesta en, en familias, viendo cómo Dios eh, es un Dios de tiempos. Este día yo escribía algo a un grupo de, de mis familiares y les, les estaba... Recordando un poco de mi, de mi travesía en este campo, uh, en el país de los sueños, pues cuando uh, yo vine a este país uh, del norte, donde muchos quieren venir o quisimos venir buscando uh, el realizar nuestras metas con nuestra familia. Recuerdo que cuando yo me vine, pues estuve. Uh, Viajando hace ya muchos años, este, por primera vez me vine con el objetivo de hacer dinero para que mis hijos estudiaran y empecé a, a vivir un tiempo de dificultad porque obviamente no estaba practicando la doctrina de Cristo. Me alejé del, del Evangelio enfocado en que quería sacar adelante a mi familia por mis fuerzas. Viene el tiempo, me enfermé, tuve cuántos problemas, pero... Hace un tiempo unos de mis sobrinos abrieron una empresa eh, de una compañía donde ellos hacen remodelación de, de, de casas, ellos hacen eh, albañilería, fontanería, hacen, hacen muchos trabajos, hacen cortan grama. Entonces ellos me dieron empleo en ese tiempo que yo dispuse eh, ir eh, saliendo de algunas necesidades económicas que, que tenía. Y, y recuerdo que eh, la esposa de uno me llevaba eh, me enviaba desayuno, la esposa del otro me mandaba desayuno o almuerzo y siempre mis sobrinos estaban colaborando conmigo. Entonces en ese tiempo yo eh, aproveché el dinerito que iba, eh, que iba eh, logrando hacer, iba pagando las deudas, iba saliendo, iba saliendo, iba saliendo y total que no me quedaba nada como para invitar a, 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 a estas personas que me estaban ayudando. ¿Verdad? Porque al regalarme un almuerzo, pues me estaba ahorrando un dinero ahí. Al regalarme una cena, me estaba ahorrando. Me invitaban a su casa, estaba ahorrando. Entonces, eh, han pasado ya unos años y hoy Dios traía ese recuerdo que ahora ya soy libre de deudas, ya soy libre de aquel... Eh, pensamiento que me atormentaba cuando sabía que mis hijos estaban estudiando y que necesitaba eh, recursos, pero como Dios es tan grande, en misericordia me llamó al ministerio, me llamó a servirle a tiempo completo y empecé a depender directamente de Él. Entonces había una lucha fuerte porque cuando somos llamados al ministerio tenemos que ser probados para ver si realmente vamos a aguantar el servir por amor a la obra de Dios, sino amor, por amor a lo material. Entonces, Dios me suplía justo a cabalidad, pero no había suficientes fondos como para vivir solvente como, como viven algo otros, ¿verdad? Como usted vive, ve que viven hermanos en Cristo o personas a su alrededor que viven muy solvente económicamente, pero en mi caso vivía en una crisis económica bien difícil, pero yo no perdía el gozo de la salvación. Incluso yo le dije a mis sobrinos, yo voy a trabajar con ustedes siempre y cuando ustedes en el trabajo me den la oportunidad de venirme a la hora que alguien me llame que necesita un consejo, que alguien me pida oración, estando yo trabajando, que yo pueda orar por esa persona. Si ustedes me dan empleo, tiene que ser bajo esas condiciones. Y ellos me dijeron, sí, tío, le vamos a dar oportunidad. Y algunas veces estábamos ahí teniendo este, algunas cosas para que ellos pudieran los tornillos. Y una llamada, alguien que llamaba. Yo tenía que bajarme, le dije, sobrino, permítame al teléfono a hablar, a orar. De hecho, en algunas ocasiones, personas aceptaban al Señor de esa manera. Pero el recuerdo que hoy Dios traía a mi corazón es agradecimiento a las esposas de mis sobrinos... Por haberme echado la mano en ese tiempo. Otra de mis sobrinas, este, a veces yo llegaba a buscar algunas tortillitas y llegaba el esposo, me hallaba a veces comiendo en su casa. Y nunca vi un, una mala cara, una mala manifestación de enojo. Entonces yo les decía, sobrinos, ya llegó el tiempo donde siento que Dios me va a dar el privilegio de poderlos invitar a todos como familia, ¿verdad? sus esposas, sus hijos, y vamos a hacer una, una, una cena especial como manifestándole agradecimiento por aquel tiempo que me echaron la mano cuando yo estaba en crisis. Porque ahora no considero tener riqueza material, siempre tenemos a veces momentos estrechos, pero estamos con una diferente vida. ¿Por qué les digo yo? Porque mis hijos ya están grandes, ya dependen de ellos, terminaron sus estudios. Dios me concedió el anhelo de mi corazón, obviamente el de mi esposa en primer lugar, porque la madre ya ustedes saben que anhela también para sus hijos lo mejor y ella siempre anhelaba tener hijos profesionales y gracias al Señor, lo digo con humildad, ellos son profesionales, ya dependen de ellos, ¿verdad? Si ellos quieren buscar de Dios, ellos ya tienen la capacidad de decidir, ¿verdad? De hecho, son hijos de Dios, obviamente, pero lo que les quiero decir es que está al alcance de mis posibilidades poder bendecir a estas familias que me echaron la mano. Le digo yo, este, Dios me va a dar obviamente los recursos porque los recursos son de él, el tiempo es de él, los anhelos son míos, y si yo aprendo a deleitarme en la palabra de Dios, él me va a conceder el anhelo que tengo en mi corazón. Entonces, eso es lo bonito, estar en Cristo. Mas, sin embargo, mi esposa me dice, no prometa porque sabe qué, me da temor lo que dice la Biblia, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque eso es grave. Pero yo tengo fe de que voy a llevar a cabo esa reunión con toda la, mi familia, honrando a las esposas de mis sobrinos que me invitaron ese tiempo, yo podía decir compro un pequeño obsequio para, para estas mujeres, ¿verdad? Pero sería solo para ellas, pero ¿dónde está su esposo, sus hijos? Entonces va a haber una reunión con la ayuda del Señor y si lo publico aquí es para que ustedes oren, para que Dios conceda el anhelo de mi corazón, porque el que tiene que ser honrado es aquel. ¿Verdad? Que merece honra por cuanto ha sido de bendición para, para mi vida. Y por eso lo publico. Entonces, eh, eh, uno cuando está en Cristo se enfoca más en, en pensar bien, en pensar no pasar desapercibido. Porque yo les decía: ¿de qué sirve que el día de mañana, este desde los cielos, yo quiera agradecerle? Ya no voy a poder. ¿Verdad? No es que estoy ya me considere tan viejo o que me, ya me voy a morir, pero es mejor expresar lo agradecido que estamos con alguien cuando estamos en vida. Y qué mejor nosotros expresarle a, a Dios el agradecimiento que tenemos por tener al espíritu de, de Él en nosotros, ese espíritu de vida. ¿Y por qué nos lo alimentamos? Entonces, hay gente que no le gusta escuchar la palabra, les da sueño, se aburren, ya lo hayan aburrido, pero ¿sabe qué? Yo no me canso de escuchar los mensajes. ¿Sabe por qué? Porque son palabras de vida eterna. Son palabras que lo, lo renuevan a uno. Palabras que le, le da la oportunidad a uno de crecer. La oportunidad de convertirse en mejor persona. Ahora yo quiero hacer una invitación. Comenzando con el versículo que le leí de... Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es una persona que no ha creído en Cristo, usted puede convertirse hoy para vivir, si Dios le place, mañana como una nueva criatura. Ya este día de hoy se está terminando. Mañana es un nuevo día que Dios quiere manifestar su gracia, su gloria, su amor en su vida, siempre y cuando usted reconozca que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha. Tan fácil es vivir en la carne, en los deleites temporales, pero sabe que cuesta un poco el mantener una relación con Dios. ¿Sabe por qué cuesta? Porque está tan... Fácil de contaminarse en este mundo porque todo es maldad, todo es vanidad, todo es dinero, todo es mentira, todo es falsedad. Pero déjeme decirle que hay una porción donde podemos reconocer que la palabra de Dios no pasará, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso yo le invito a que entregue su vida a Cristo si usted no lo ha hecho. Usted que ha escuchado los sermones por tantos años y quizás ha puesto dureza en su corazón, deje que el Espíritu Santo llegue a usted a través de una oración de fe, diciéndole, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, hoy te entrego mi vida, te recibo como mi Salvador. Si usted le dice de esa manera, creyendo con todo su corazón, que usted quiere cambiar su vida, que quiere cambiar sus malos hábitos de vivir pecando. El Espíritu Santo empezará a adornar su corazón, empezará a poner una limpieza en usted y a depositar usted de ahora en adelante la palabra de Dios y verá cómo le va a ir. Va a ser una persona feliz de la vida, que aunque no tenga tanta abundancia como estuve en ese tiempo que yo estaba eh, eh, sin abundancia económica pero estaba feliz porque Dios me estaba dando la salida, usando a mi familia para que me echaran la mano. No que me estaban manteniendo, que yo quería estar como un mantenido, sino que era una oportunidad también para, para estas personas, para que sembraran en este campo que Dios estaba limpiando para hacer un campo de bendición. Entonces yo creo que es importante que usted venga a Cristo y si usted, amado hermano, se había descuidado y está a punto de caer en ese nivel, de perder ese privilegio de tener al Espíritu Santo en usted. Y quizás ya está a punto el Espíritu Santo de desalojar su corazón. No lo deje ir. Traiga otra vez el gozo de su salvación, pidiéndole de todo corazón a Dios. Así como David le decía a Dios, regresame el gozo de mi salvación, porque si usted ya no tiene gozo de ser salvo, usted está en una grave crisis. Ahora yo le quiero decir que le amo en el amor de Cristo y que estoy dispuesto a seguirle anunciando la verdad, a decirle que Dios es Dios de tiempos, de oportunidades. Si usted está pasando una crisis, pídale al Señor que le dé la salida y un día usted va a estar... Siendo así como estoy yo con ese deseo de honrar a los que me echaron la mano en momentos de, de dificultad, de crisis, que hasta les quiero hacer un banquete para invitarlos a comer y decirles mire, esto lo hago porque estoy agradecido no solo con ustedes que hacían las tortillitas, sino con sus hijos, con sus esposos y qué bonito es estar en Cristo, es lo más precioso que puede haber. Que le vaya bien en todo lo que emprendan este año 2021, que la gracia de Dios esté sobre usted para esperar la respuesta de él en su vida. Gloria al Señor.